Escucha a este pavo. ¿Qué te parece su punteo? No soy un entendido, pero suena bien. Vamos, que se deja escuchar. ¿Sabes por qué? La técnica no es muy allá, pero el sentimiento lo es todo. Está sufriendo. Hay algo que no puede tener y lo transmite. La presencia podría mejorarse, la digitación es pésima, pierde el ritmo cada 2x3, pero no está mal. Tú sí que sabes hacer cumplidos al personal. ¿Así fue como empezaste? ¿Como un músico callejero flipado? No me hagas reír. No tenía tiempo para triunfar. Estaba demasiado liado poniendo el mundo patas arriba. Estar en lo más alto ayuda, ¿sabes? Si quieres sacudir el mundo, primero tienen que escucharte. Y pagas un precio. Si te cagas en las corpos discográficas en tus letras, ¿quién te va a contratar? Pero si renuncias a tus ideales, no los vas a recuperar con dinero. Venga, princesita, que al menos tuviste algunos bonos. Lo vi en tus recuerdos. Cierto. Tocábamos donde nos dejaban. En parques, fábricas abandonadas, garitos. Siempre tuvimos seguidores. Algunos hasta nos grababan sin saber quiénes éramos. ¿Me estás diciendo que podría echarle el guante a ese material de samurái? Como encuentre esas cintas, me voy a poner a chillar cual groupie cada vez que hables. ¿Te vale? No tienes huevos. Fuera coñas. ¿Crees que esas cintas existen después de tantos años? El Rainbow Cadenza no queda lejos de aquí. Allí tocamos hasta que la banda se fue al carajo. Es un buen garito. Allí va la gente con dos dedos de frente. A lo mejor saben algo. Esto... Johnny, me da que han convertido tu garito en una fonda cutre. El consumismo zombie vuelve a ganar. Mini punto para el equipo rival, ¿eh? Por eso no hay que resucitar a un guerrero caído. Porque acaba viendo que todo por lo que ha luchado no ha valido una mierda. Hola, ¿has oído hablar del Rainbow Cadenza? Ya estamos otra vez. ¿No eres demasiado joven para eso? ¿Para qué dices? Todos los días viene algún antiguo vestido de cuero a preguntarme qué ha sido de ese crew. Y yo, como un disco rayado, les repito que una corpo lo compró hace 20 años. Voy a tener que poner un cartel. ¿Sabes si hay material de cuando estaba abierto el Rainbow Cadenza? Ya sabes, en plan... samurái y eso. ¿Samurái? ¡Ah! Los de la cara fea pintada de rojo. Sí, hasta yo conozco a esos. A veces un tío viejo pasa por aquí con una camiseta de ellos. Se pasa el día de cháchara con otros psicofans. Y no sabrás dónde podría encontrarlo. Es un carroza que se cree que seguimos en 2020. ¿Lo tienes aquí al lado? En ese mercado. En una ciudad ardiente de deseo. ¿Y qué vende? Fresas orgánicas con nata. ¿Tú qué crees? Vende cintas de bandas indie muy antiguas. Lo único que tienen en común es que nadie ha oído hablar de ellas. De lujo. Gracias. Hola, quiero comprar musicote. ¿Tenéis Laser Pop? ¿O de Ascrax? Aquí no vendemos mierdas. O compras buena música o te vas a cascarla. Tranqui, chum, es coña. ¿Laser Pop? ¿Esa puta mierda? ¿Aquí? ¿En mi tienda? He oído que aquí vendes temas de grupos decentes. A ver qué entiendes por decente. Tengo Cartesian Duelist... Eurodyne en solitario, Tainted Overlord... ¿Y de samurái? ¡Chaval! ¡La duda ofende! Never Fade Away,
Dancing with my axe, chipping in... Tú pide por esa boquita. Silverhand era el Jesucristo del rock. Repartiría sus discos como si fueran gominolas, pero tengo facturas que pagar. Veo que he dado con un fan de Silverhand. Y a mucha honra. Los rockeros de mierda de ahora no le hacen justicia. Silverhand tenía algo que ellos ni en sueños tendrían. ¿Una mano de plata? Tenía pasión, tronco. ¡Puro fuego! Agitó los cimientos del mundo de las corpos. ¡Murió por sus ideales! ¿Y lo de que era un terrorista, dónde te lo dejas? Blaze the way down the rabbit path. Busco algo en condiciones, como cintas de los primeros bolos de samurái. ¿Los primeros? Tú no sabes lo que estás pidiendo. Y menos con el entusiasmo que le pones. No sé cómo te has enterado de eso, pero olvídate. Esas no se las doy al primer palurdo que pasa por aquí. No soy un flipao. Me conozco la vida de Silverhand al dedillo. Pues nada, sorpréndeme. ¿Sabes qué le dijo a Kerry la última vez que se vieron? Que le den a esta banda. No es lo tuyo, no es tu música. Gánate el escenario. Sí, claro. Sin testigos, cualquiera se inventa la conversación que pudieron tener. Solía venir cuando todavía estaba el Rainbow Cadenza. Busco la cinta para tener un buen recuerdo de los viejos tiempos. Menos cuentos. Cuando Samurai hizo sus pinitos, tú ni habías nacido. Ni siquiera los habrías visto en la Spirosi de papá. Oye, que las apariencias engañan. ¿Cómo sabes que esta cara bonita no es un implante? Vale, niñato. Demuéstralo. ¿Cómo acabó el tercer bolo de Samurai? Johnny, trae aquí tu culo digital y dime qué hay que decir. ¿Qué tal esto? Te jodes, V. No soy tu puto compinche. ¿Y bien? No tengo todo el día. Me cago en todo, Johnny. ¿Por qué esta jodienda? Porque es divertido. Porque me aburro. Quizá porque no me gusta tu rollito conformista. Es que te has quedado pillado. El tercer bolo fue en el Cadenza. Hubo un pequeño incendio y unos borrachuzos lo querían apagar con birra. A Denny se le chamuscó el afro y tuvo que llevar peluca durante semanas. Pasaba de la tec capilar. Espera que piense. Hubo un incendio. ¿Te acuerdas de los cafres que lo apagaron con cerveza? ¡Casi lo olvido! Luego me enteré de que Johnny lo provocó al tirar un piti mal apagado. Y una mierda. El piti era de Kerry fijo. Pero claro, ante la duda, mejor culpar a Johnny. Sigo sin creerme que estuvieras allí, pero... ¡qué cojones! Solo un auténtico fan sabría algo así. En fin, hay que educar a la chavalería. A lo mejor tengo algo especial debajo del mostrador. Venga, no te cortes. Se agradece. Es tuyo. Difunde la palabra de Silver. ¡Muerte a las corpos! ¿Sabes? Yo antes me tragaba eso que dicen que no hay mejor maestro que el tiempo. Pero mira a este. 60 tacos y sigue anclado en 2020. Es tu mayor fan. ¿No te alegras de conocerlo? Yo hice añicos la Torre Saca, pero ahí sigue la tía. Como si nada. No me gusta que la gente se quede estancada en el pasado. Quiero que cambien. Y el mundo, de paso. ¿Y cómo haces que cambien? ¿Los vuelas por los aires también? ¿Y la música es la solución? Mira el resultado. Un viejales que se sabe todas las canciones, pero que no entiende ninguna. Mucho mejor una masacre. ¿Dónde va a parar? ¿Y qué hacemos con la peña normal? A lo mejor no quieren cambiar. Están en su derecho. ¿También vas a quitarles eso?
podrían ser borregos ignorantes que eligieron venderse al mismo diablo, o que tienen que despertar. Todavía está por ver cómo.